es Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí le presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León visitaron este fin de semana al Guadalajara en el Estadio Akron, buscando incrementar el récord de victorias seguidas a 13. Sin embargo, en un duelo que se vio afectado por las decisiones arbitrales, no pudieron lograr una victoria más. En la primera mitad, una falta sobre el chileno Jan Meneses no fue marcada por el silbante Alejandro Funk, y después, tras una revisión en el VAR, mantuvo la decisión de no cobrar la falta. El Guadalajara encontró la anotación por un error de la saga Esmeralda que fue aprovechado por Michael Pérez. José Juan Macías le dio el empate a los Esmeraldas, también aprovechando una falla en la salida de la defensa de los rojiblancos, y los dirigidos por Nacho Ambriz respondían en los primeros minutos de la parte complementaria. Sin embargo, otra decisión polémica del silbante, que decidió marcar una falta sobre Pulido sin revisar el VAR, desembocó en la segunda anotación del rebaño y a la postre la victoria. León terminará como líder del torneo y aún le falta conocer a su rival para la liguilla, pero todo parece indicar que será Xolos de Tijuana o Puebla, dependiendo de los resultados que se presenten este fin de semana. El León Femenil y su historia en esta clausura 2019, calificando por primera vez en su historia a la liguilla tras finalizar en el segundo lugar del grupo 2 con 24 puntos, logrando su mejor temporada desde que se creó la liga. El trabajo del técnico Everaldo Bejines rindió frutos con un grupo de futbolistas que pelearon durante todo el campeonato por escribir sus nombres en la historia del club con letras de oro. El rival en los octavos de final fue el campeón América, una aduana complicada para las leonesas. Para el duelo de ida, el Estadio León lució pletórico, un lleno en las tribunas que enmarcaron un duelo parejo que terminó con el triunfo de las Águilas. En la vuelta, las fieras brindaron un gran encuentro. Perla Navarrete igualó el marcador global a los 35 minutos, pero las Águilas igualaron el duelo y superaron al equipo leonés, que aún con el resultado hizo una temporada histórica en este clausura 2019. Los Bravos regresan a León tras una desastrosa gira por el sur mexicano, donde perdieron 5 de los 6 partidos que disputaron en las series ante los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán, equipos que tuvieron un mal inicio esta campaña. Esta vez, el bateo no pudo cargar con las deficiencias que tiene el equipo leonés en el bullpen y sufrieron dolorosas derrotas en las dos series, pero aún así se mantienen cerca de los primeros 4 lugares. Los Bravos estarán jugando en el Domingo Santana, primero ante los Leones de Yucatán y posteriormente lo harán ante los Generales de Durango. La delegación de deportistas leoneses que participará en la Olimpiada Nacional 2019 fue abanderada este lunes por el alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana, en el centro. En el evento estuvieron presentes Roberto Elías y Jessica Hernández, quienes hablaron sobre las competencias que se realizarán durante los meses de mayo y junio, además que el atleta presumió un nuevo tatuaje que lleva en el brazo alusivo a los Juegos Olímpicos Juveniles. Esta fue toda la información, les deseamos que tengan una excelente semana y que sigan leyendo toda la información a través del portal de Zona Franca.